mi emprendimiento se trata de coger objetos que sean bellos estéticamente, como las antigüedades. Lo que quería era darle una resignificación, darle una vida a ese objeto obsoleto, meterle como en un uso actual, pero que se mantenga la esencia. Mi emprendimiento es el Cincel Taller Creativo. Surgió de la necesidad simplemente de crear algo diferente y no estar como empleado para tener, digamos, mi dominio en cuanto a lo que yo hacía y en cuanto a producir. Y de un momento a otro empecé a interesarme por lo que me gustaba, que eran las antigüedades. Entonces empecé a crear, empecé a pintar los teléfonos. Entonces quería ir un paso más allá, no solo pintarlos, sino darles ese uso. ¿Y ese uso qué es? Pues darle un uso de iluminación, de objeto de iluminación. La idea es darle creatividad a todas las cosas que estén pues aparentemente a un lado, como obsoletas. Las diseñadoras de moda me piden muchos maniquíes. Hay fotógrafos que tienen una relación nostálgica con su cámara. También, digamos, los teléfonos es un campo más amplio. Entonces, para cada cliente hay algo diferente. Mi meta también es trascender, digamos, a algo artístico, a alguna complejidad artística con un concepto, con un diseño único. Y mi emprendimiento ahora es diferente gracias al programa de Bogotá Local, puesto que me está dando las herramientas de crecimiento como emprendedor, ¿no? Y todo esto es un aprendizaje, entonces yo me disfruto ese aprendizaje.